hoy a mí me parece interesantísimo. La verdad es que todos nosotros, y a través de seguir AstroSenda, bueno, hemos ido aprendiendo poco a poquito algo sobre astrología, y todos tenemos una idea de qué es la astrología, cuando menos cada uno de nosotros conocemos nuestro signo. Pero ¿y cábala? ¿Qué es la cábala? Yo sé que el término lo hemos escuchado, pero ¿en qué consiste y cómo se puede relacionar con la astrología? Ah, para eso me he traído a la experta en el tema, que es mi queridísima amiga Gaby O'Reilly. Mi querida Gaby, bienvenida nuevamente. Ay, aquí muchas a gracias. Feliz nuevamente de estar contigo aquí, Kitty, compartiendo nuevamente. Y sí, el tema da para muchísimo, Qué el tema bárbaro. Es muchísimo. ¿Cuál es la relación entre astrología y cábala? Bueno. Pero infinidad. Bueno, comencemos por el principio. Por astrología supuesto. Ya más o menos sabemos qué es, ¿no? Ok. La mayor parte de la gente que nos está viendo. Uh-huh. Pero me encantaría que nos definieras o que nos explicaras, bueno, qué es la cábala. La cábala es un conocimiento también milenario, y la cábala lo que se refiere es enseñanza y luz y participación activa en lugar de reactiva. Eso es cábala. Es un conocimiento, no tiene nada que ver con sectas, no tiene nada que ver con religión, finalmente es una enseñanza de vida. ¿Para qué? Para conocerte mejor. Entonces imagínate la astrología de la mano de la cábala. De la mano de la cábala, son dos herramientas de autoconocimiento que nos pueden ayudar, me imagino que nos pueden llevar cualquiera de las dos a vivir en plenitud. Ahora imagínense las caminando de la mano. Bueno, esto sí que me encanta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Fíjate que la cábala tiene una historia, hay una historia desde el pueblo judío, de ahí viene esta enseñanza. Y obviamente, bueno, pasamos por muchas eras y pasamos también por muchos años en donde esto fue completamente vetado y cerrado. Esto no estaba abierto al público. Obviamente los altos sacerdotes eran los únicos que tenían esta información. Entonces, bueno, con este conocimiento y ahora en esta nueva, ya empezando prácticamente la era de Acuario. De Acuario, perdón, se empezaron a abrir los temas. Exactamente. Entonces, bueno, ya dejamos esa parte de sufrimiento y ahora vamos a conocernos más. Recordemos que el pueblo judío, por ejemplo, los altos sacerdotes tenían en una pechera, había un protocolo también para poder ser sacerdote, había un protocolo también para la vestimenta apropiada para ciertas ceremonias, ¿no? Entonces, ellos tenían una pechera, imagínate, 12 gemas que representaban las 12 tribus de Israel. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desde ahí hasta gemoastrología ya hacía, no? Claro. Entonces, imagínate todo el contexto de cábala, de astrología, cómo empieza a unirse. Pero bueno, en sí la cábala, ¿qué nos enseña? Nos enseña... En palabras breves, voy a tratar de ser lo más breve, concisa y sin términos rimbombantes, exacto. Porque luego ni yo entiendo. Es tan simple como macrocosmos, microcosmos, mi cuerpo representado en el árbol de la vida, y cómo la energía divina o la energía de Dios baja a través de los senderos para mi autoconocimiento y estar en esta tierra más feliz. Así de simple. O sea, en palabras simples, es una herramienta que te va a llevar a ser feliz. ¿No las puedes mostrar, claro, por favor? Claro que sí. Mira, este árbol de la vida, ¿qué tiene este árbol de la vida? Es impresionante. Tiene la esfera, que es donde aquí llega la energía divina. Entonces, bueno, vamos a ir obviamente recorriendo los senderos, recorriendo las séfirot, que son estas rueditas. Cada séfiro tiene un significado y está asociado a un planeta. Entonces vamos empezando a asociar. Ok, ¿sí? Ok, entonces me vamos encanta. A empezar a asociar que la primera sefirot, que es Keter, está asociada a Neptuno. Neptuno. Ajá. Claro, es la energía divina. Exacto. Es el planeta del misticismo. Entonces, bueno, ya vamos tomando de la mano astrología y cábala. Y cábala. Ahora, ¿qué tiene este árbol? Tiene tres senderos. Si se fijan, sí son tres, claro, senderos. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Recorrer el sendero medio, que es el sendero de alguna manera gris. ¿Por qué? Porque tenemos un lado
De este lado es el pilar de la severidad y este es el pilar de la benevolencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ser tan duros, pero tampoco tan suaves. Claro. Es el pilar negro y el pilar blanco. Hay que encontrar siempre una ruta de equilibrio. El gris. Exacto, que es justo este pilar gris, esta parte del medio en donde es el centro para poder nosotros transitar de mejor manera la vida. Entonces, desde aquí empiezas a balancear y entonces, repito, cada sefirot está asociada a un planeta. Esto es parte del árbol de la vida, pero también hay senderos y estos senderos van recorriendo una esfera o van uniendo una energía específica. Por ejemplo, el primer rayo o la primera energía entra en lo que es la esfera de Keter, la esfera de Neptuno, y después nos vamos con el número 2, la esfera 2, que está asociada nada más y nada menos al planeta Urano. Urano, que Urano, bueno, pues es la chispa divina del conocimiento. Exacto. ¿No? Así es. De ahí nos vamos a la Sefirot número 3, que está asociada a Saturno. Saturno, que es, aunque mucha gente no le gusta, tiene mala fama el pobrecito de Saturno, es sabiduría, es madurez, es reflexión. Así es. Después nos vamos al número 4, y el número 4 está asociado a Júpiter. Júpiter, que bueno, pues es también la filosofía de vida. El gran benefactor. Es el gran benefactor del zodiaco. Exactamente, de ahí nos vamos y cruzamos a la esfera 5, que esta esfera 5 está asociada a Marte. Marte, la lucha, ¿no? De alguna manera, la energía que nos levanta y nos impulsa, es un impulso. El impulso. Marte tiene que ver con el impulso que nosotros tenemos. Exactamente, de ahí nos vamos a la esfera 6, que es el Sol, que es el centro, es parte del centro lo que tenemos nosotros que transitar en este recorrido de sendero. Que es nuestra propia esencia y que es el Sol, es nuestro brillo, es nuestra esencia. Imagínate, qué bonito, ¿no? ¿Cómo vas está comprendiendo y de otra manera? Y cómo te va hablando, ¿no? Así del es. Rayo divino pasamos al rayo del conocimiento, a la sabiduría, a la energía que nos impulsa a actuar, ¿no? Para llegar a la propia esencia de la vida. Así lo estoy entendiendo. Exactamente, así es, Kitty, así es. Entonces es increíble cómo al ir estudiando Kábala, prácticamente vas recorriendo los senderos. Entonces, bueno, estábamos en el 6, que es el Sol. En el 6, el Sol. Después nos vamos al 7, que es Venus. Que es el amor. Así es. Una vez que nosotros tenemos todo este conocimiento, esta sabiduría, este impulso, esta energía de vida, encontramos nuestra esencia, nos encontramos listos para amar. Exactamente. De ahí nos vamos y nos vamos con Mercurio. Que es muy importante porque ya con esta experiencia de vida tenemos que compartirla. Exactamente. Nos tenemos que comunicar. De ahí de Mercurio, que es el 8, nos vamos a la esfera 9, que es la Luna. Que es la manera en que nos nutrimos emocionalmente. Así es. Y la última esfera, que es Malkut, es este plano físico, la Tierra. La Tierra. Así es. Sí, imagínate que estamos nosotros aquí y, bueno, la energía nos llega y hay que tratar de elevar también nuestra energía, ¿no? ¡Guau! ¡Qué impresionante! Y eso es como si fuera, perdón la ignorancia, pero tengo que preguntártelo, es como si fuera un mapa natal, te dice, o cómo funciona, para saber, por ejemplo, yo en qué momento me encuentro en el aquí y en el ahora. ¿Cuál de estas energías he aprovechado? ¿Cuál energía no la he aprovechado? ¿En qué momento me encuentro ahora? ¿Eso también me lo puede decir la Kábala? Por supuesto, porque haces la carta natal, la puedes llevar a implementar dentro de este árbol de la vida. Imagínate wow. Tu carta natal puesta en este árbol de la vida. Entonces vas viendo, obviamente, si estás cargado más del lado de la benevolencia o del lado de la severidad, y vas viendo, bueno, cuál es tu evolución espiritual y hacia dónde tienes que ir. Esto finalmente es algo espiritual, es algo de autoconocimiento, pero también, obviamente, cómo lo vas a reflejar en Malkut, que es tu vida diaria, que es el aquí y el ahora. Sí, eso está verdaderamente impresionante. Impresionante. Miren, se las voy a poner aquí para que podamos tener un acercamiento de lo que es el árbol de la vida, ¿se llama? El árbol de la vida, así es. El árbol de la vida, donde vemos reflejados cada uno de estos esferas, ¿les llamaste? Esferas, sefirot, así es. Esferas o sefirot.
Okay. Perfecto. Oye, está interesantísimo. Y bueno, además, yo quisiera que en el próximo bloque, mi querida Gaby, me expliques, porque también si ustedes se fijaron y tuvimos un acercamiento, estoy viendo que viene relacionada también con cartas del tarot. Ay, es maravilloso. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero miren qué maravilla. Así es de que, bueno, no se vayan, sigan con nosotros, que vamos a seguir hablando del árbol de la vida, que es nuestra carta cabalística, por así decirlo. Exactamente, así ¿Ok? es. Ya saben que cualquier pregunta, cualquier comentario, la pueden hacer a nuestras redes sociales, Twitter arroba Kitty Bracho, Twitter arroba G&A Channel TV. Y no se me vayan, que regresamos. Hola chicos de G&A Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chile les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? Sigan viendo. G&A Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que yo me quedé muy picada, seguramente al igual que ustedes. ¿Por qué? Porque bueno, estoy viendo en este mapa cabalístico, ya vimos cómo se va asociando cada uno de los zéfiros con cada uno de los planetas y cómo nos van hablando, ¿no? Pero también vimos cartas del tarot. A ver, explícanos Ay, eso, mira, mi querida Gaby. No, no, quitemos esta idea del tarot como un tarot adivinatorio. Aquí no vamos a adivinar. Así lo que como la astrología. Exactamente. Quitemos la idea de sí. que la astrología es una ciencia adivinatoria, es una herramienta de autoconocimiento. Exactamente. Entonces, si tomamos al tarot como otra herramienta adicional o distinta, porque la astrología te lleva a cierto nivel. Y aquí vas a ver otro tipo de energías que también viven en ti y cómo poder llevar a esta energía a un plano más espiritual, más de luz. Aquí lo que tratamos es de traer más luz cada vez a la vida, a nuestra vida, y quitar esta parte de sombra que le llamamos ego. Hay esta parte en Kábala, hay mucho... mucho esta parte de ego que tienes que ver, y tienes que ver también tu sombra. ¿Qué no estás haciendo o qué ves en los demás que tú al final no estás haciendo para ti mismo? Y esto es un gran conocimiento. Claro, debe de ser, porque te está yendo a otro plano totalmente. A otro plano. Estás en un plano más espiritual. Mucho más espiritual, más profundo. Si realmente la astrología va a cierto nivel, esto es un complemento. No es que sea mejor o peor. Puede ser que mucha gente vibre más con Cábala y es válido. Puede ser que otras personas vivan más con astrología. El punto es cómo lo llevas a aterrizar en la vida diaria. Y eso es lo más interesante, porque de nada sirve, creo, Kitty, que hables o tengas tantos cursos y no puedas vivirlo, y no puedas transmitirlo, y no puedas sentir esta parte desde tu familia y desde este contexto social de qué estoy ayudando y qué estoy aportando. Claro, a mí me parece importantísimo. Fíjate que en los grupos y en lo que es Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, o los grupos de autoayuda, ¿no? Tienen un axioma maravilloso que dice, si no tienes literatura, para que te enteres de qué se trata esto, ¿verdad? ¿Cuál es en qué consiste el programa de recuperación? Claro. Adquiérela. Por supuesto. Si ya la adquiriste, léela. Así es. Si ya la leíste, vívela. Y si ya la viviste, compártela. Por eso el compartir esta información. Entonces, quitando la idea de este tarot, de te vas a casar o no te vas a casar, o vas a tener hijos, olvídalo, olvídenlo. Eso no es. Es un conocimiento más profundo. Y entonces, unimos, llega esta energía
divina, a esta esfera, y vamos a empezar a transitar estos senderos. Le llaman 32 senderos de sabiduría, porque son... Que son los arcanos mayores. 10 sefirot, que es el árbol de la vida, más los 22 caminos que hay que unen una esfera, una energía con otra energía. Entonces imagínate unir a Neptuno con Urano. Y este es un camino. Y estoy viendo que está el loco. Y este es el loco. Precisamente. Este es el loco, pero además vamos a asociarlo. ¿Con qué? Con las 22 letras hebreas. ¡Wow! 22 arcanos mayores, 22 letras hebreas. Entonces cada sendero va a ir asociado a una letra hebrea. Y una letra hebrea está asociada, obviamente, por ejemplo, vamos a empezar. De la esfera Sefirot 1, iniciamos este camino de estudio. Vamos a transitar este primer sendero. Obviamente todo también va en colores. Y vamos al sendero, precisamente, número 2, de Urano. ¿Cuál es la carta simbólica que une a este sendero, a estas dos sefirot? El loco. Y el loco está asociado nada más y nada menos que a esta parte inocente de volver a empezar un camino de autoconocimiento, porque si se fijan en la carta del loco, él trae una mochilita atrás, porque no necesita nada más. Imagínate el simbolismo que tiene, que sí, con una... Olvida, para llegar al conocimiento, olvida todo el bagaje. Exacto. Que has tenido, olvídate todo lo que te dicen y adquiere tu propio conocimiento. Exactamente. Entonces, esta es la parte, y vamos a ir asociando, obviamente, un sendero con cada uno de los signos del zodiaco, más los 7 planetas o cuerpos visibles en la antigüedad, más los 3 planetas descubiertos o transpersonales. Esas son las 22 asociaciones. Entonces, cada carta está asociada también o a un signo del zodiaco o a un planeta. ¡Guau! Wow. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Se asocia Kábala con cartas del tarot, con letras hebreas, signos del zodiaco. Es impresionante realmente lo que te puede dar de información. Por supuesto, entonces si conocemos un poquito de astrología, obviamente va a ser más fácil, ¿no? Poder comprenderlo. Y si conocemos también un poquito el significado de cada una de las cartas del tarot. Exactamente. Porque lo tienes que, bueno, cuando menos de los 22 arcanos mayores. Exactamente, pero desde este punto más filosófico, más espiritual. Claro, ¿sí? Por supuesto. Pero no se me vayan a ir, porque vamos a continuar hablando un poquito más de este tema. Mi querida Gaby, ¿dónde se te puede...? Tú también me imagino que haces este estudio cabalístico para personas. Así es, se hace el estudio cabalístico y también se dan cursos. Se dan cursos también. Dinos en dónde te puede seguir la gente para que se entere de dónde son tus cursos, cuándo son tus cursos, que les adelanto que para... dentro de unos cuantos meses la vamos a tener en la escuela de Astrosenda. Y bueno, además del curso y el taller, porque es más bien un taller del niño interior, vamos a tener también cursos de Kábala. Exactamente. Y luego te voy a hacer manita de puerco para que también vayas y nos enseñes algo de gemoastrología. Claro que sí, con mucho gusto. Me va a encantar tenerte. Pero dinos... redes sociales, en Facebook, por favor, en Universo y Destino, en Twitter, Universo Destino, por teléfono puede ser el 6645-6125. Me parece perfecto, y bueno, cualquier comentario que nos quieran hacer llegar, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tema que quieran, si quieren que vuelva a invitar a Gaby, bueno, pues ya saben que pueden... escribirme todo lo que ustedes quieran en mis redes sociales, que es Twitter, @Kitty Bracho. En Facebook estamos como Astrosenda. Y por supuesto, en Twitter, @GNA Channel TV. ¡Regresamos! En GNA Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. GA Channel TV, una imagen con contenido.
Pues continuamos aquí. La verdad es que no quiero quitarle mucho tiempo a mi querida Gaby, porque hay mucha información. La verdad es que es apenas esto, una probadita de lo que podemos encontrar a través de la cábala y de la astrología. Así es de que Gaby nos estaba platicando de los senderos. Así es, Kitty. Entonces imagínate, bueno, ya recorremos el primer sendero, que es esta parte de loco, este ingenuo, que viene nuevamente sin bagaje emocional ni espiritual ni de ningún tipo, y lo único que necesita es una pequeña bolsa, ¿no? Entonces, bueno, al ir, por ejemplo, las cartas, a la hora de hacer el taller, el curso, cada carta del tarot se va iluminando. ¡Ay, wow! Entonces imagínate que tienes tú la carta del tarot de este tamaño. Sí. El loco en blanco. Okay. ¿Y tú le pones los colores que tú quieras? No, hay una secuencia. Hay una secuencia de colores, y hay también, obviamente, hay colores específicos, porque cada una de las cartas tiene un simbolismo. Por ejemplo, la rosa, la corona de laureles, todo tiene un simbolismo. Claro, claro. Las montañas, que todo eso es lo que se ve en el curso, todo ese simbolismo de cada una de, la carta, de las cartas. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de la letra hebrea? ¿Qué significa esa letra hebrea y con qué está asociado? Entonces, por ejemplo, recorremos este primer sendero, nos vamos con este segundo, que es el mago. Y el mago nos está indicando un traer esta energía del cielo. Bajamos esta energía del cielo, ¿para qué? Para poderla concretar aquí y ahora. Y el mago está asociado a Mercurio. ¡Ay, wow! ¡Claro! Uh-huh. Claro. Este pensamiento, esta idea, pero es decir, ¿de dónde viene la energía y qué tengo que hacer para hacer magia en mi vida? Magia en el sentido de tomar esta energía, darle fuerza, darle forma y poderla... Y hacerla una realidad. Exacto. Una Mercurio. Realidad de mi vida, con Mercurio. Poderla concretizar. Mercurio. Imagínate. Impresionante. Imagínate, impresionante. Verdaderamente impresionante. Entonces, este símbolo, y hay mucho simbolismo en cada una de las cartas. Claro, por ejemplo, claro. Este mago tiene en su cabeza el signo del infinito. Uh-huh. Entonces, nuestra energía es infinita. Es infinita. Claro. Utilicemos esta energía a nuestro favor. Claro. ¿No? Por ejemplo, una de las cartas, mira, por ejemplo, este sendero, el número 14, que une precisamente a Saturno con Urano. No voy a hablar de Hogma y Chogma y todo esto, porque los voy a hacer muchas bolas. Claro. Vamos a hablar un poquito de planetas. Entonces, bueno, une el sendero, une los pilares de la severidad con el de la benevolencia, pero a través de la carta de la emperatriz. Imagínate qué bonito que unes a Saturno con Urano a través de la emperatriz. La emperatriz me habla de una mujer, obviamente, que ya vivió cierta etapa de conocimiento y que está lista para ser fértil y poder ayudar a los demás. Wow. Sí, esta bonito. Parte y obviamente está asociada a Venus. Claro. Entonces, cada sendero sigue asociado a un planeta o a un signo del zodiaco. Entonces, imagínate, aquí está Venus, pero ya está Venus desde un punto maduro, desde un punto ya de la experiencia, exactamente, ¿no? Del conocimiento, porque obviamente antes de llegar a este sendero ya pasamos por otro sendero, que es el de la sacerdotisa. Lástima que no traje mis cartas del tarot en blanco, porque bueno, la sacerdotisa, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué es esta energía? Esta energía lo que hace es tomar esta fortaleza del cielo, traerla con estudio, poderle dar una forma. ¿Para qué? Para poder seguir sembrando semillas de conocimiento y fertilidad. Entonces vamos caminando cada uno de los senderos. Y lo más padre de este curso, de este taller, es que vas viviendo las cartas. Es impactante. Obviamente hay 3 o 4 clases de historia de la cábala, cuáles son los senderos, todo esto. Llegamos al punto en donde hay que empezar a iluminar ya cada una de las cartas. Y al empezar a iluminar, lo que se recomienda es que ya no te salgas del curso. Antes de empezar a iluminarse, se te dice que es mejor regresarte o quedarte ahí que quedarte atrapado en alguna de las cartas. Es un compromiso contigo mismo de poder terminar este recorrido, porque es mejor tener completo que dejar todo el camino a la mitad, ¿no?
Entonces imagínate, cada una de este recorrido, de este sendero, vas viviendo la carta. Y de verdad, literalmente, cuando yo hice este trabajo por primera vez, cuando empecé a iluminar, por ejemplo, a loco, literalmente me tocaron locos, o sea, de locos, de muchos tipos de locura, ¿no? Muy tipo acuario, ¿no? Esta locura que va siempre como en contra de todo, ¿no? De verdad, y viví muchos, muchos locos, ¿no? Cuando viví esta parte del mago, por ejemplo. En tu propia experiencia, sí, claro, o gente que conocías. Lo vives. Entonces, vas viviendo, por ejemplo, experiencias inesperadas. Todo lo que tiene que ver con acuario. Y con todo Urano, por supuesto. Todo lo inesperado. Entonces, de repente, espera lo inesperado esa semana que estás viviendo la carta. Ya la iluminaste. Al iluminarla, te sientas, te das un espacio a ti misma para poder conectarte con esta energía de la carta, con los colores, los simbolismos, el rojo vida, el amarillo, el sol, esta parte de iluminación que estás iluminándote a ti misma a través de estas cartas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te sientas, te relajas, meditas? Pues te das tiempo para conocerte. Claro, más este simbolismo, más toda esta energía, que por supuesto es de verdad maravillosa. Miren, qué bonito sería vivir un taller de estos, porque son talleres vivenciales también. No es nada más te atiborramos de conocimiento, no. Y si lo aprovechaste, qué bueno o no, como la receta que te dé el médico, y si te compraste la medicina, qué bueno, si no te la compraste, pues ya es tu problema. Porque mientras se va avanzando dentro del curso, cada una, mientras estamos trabajando sobre un sendero, sobre una carta, el universo es maravilloso porque empieza a revelarnos en nuestra vida durante ese tiempo vivencias. Y imagino, exacto, que también trae a tu vida remembranzas. Por supuesto. De momentos, de situaciones. Exactamente. En que viviste ese sendero, ¿no? Así es. Pero además lo más interesante es que empiezas a liberar. Si hay algo ahí que, por claro, ejemplo, si Mercurio, está atorado, ¿no? Si está atorado, concentración. Lo que primero que necesitas para atraer esta energía es concentración. Concéntrate en lo que estás haciendo, concentra tu energía. ¿Para qué? Para poder tener algo concreto. O en el caso de Urano, por ejemplo, que significa rebeldía, es nunca te atreviste a decir lo que sentías. Por ejemplo. Nunca te atreviste a hacer lo que tú querías porque te vistes esclavizado por las cadenas sociales, la opinión de mamá, la opinión de otra gente y lo que esperaba la sociedad de ti. Por una vez en tu vida, atrévete a ser tú. Exactamente. Debe de ser una vivencia maravillosa. Yo verdaderamente los voy a invitar a que estén al pendiente, tanto en las redes sociales de mi querida Gaby como en las redes sociales de Astrosenda, para que se enteren cuándo vamos a tener este tipo de talleres vivenciales, donde además del conocimiento que se nos va a proporcionar, vamos a iluminar muchas áreas de nuestra vida, y todo con un simple objetivo: el ser felices. Exactamente. El vivir una vida en total plenitud. No es así, mi querida. Me encanta tu sonrisa. Ay, gracias. Porque se ve que como has vivido mucho de esto, es que emana de ti una energía muy linda. Fíjate, todo lo que yo presento y lo que yo les comparto, ya lo viví. Y lo he vivido más de una vez. Entonces, y es que bueno, si la ven, sí, le brillan los ojos cuando está hablando de todo esto y se emociona. Sí. Y eso, la verdad, es loable, mi querida. Ay, muchas gracias. Mi querida. Y además, bueno, me demuestra que lo has llevado a la práctica en tu vida. Así es. Porque si algo no se puede ocultar en la vida, es cuando uno se siente bien consigo mismo. Cuando has trabajado. Y porque yo creo que todos hemos sufrido algo en la vida. Todos, todos. Pero cuando has trabajado y cuando de verdad lo has integrado a tu vida y ves una herramienta maravillosa, maravillosa con la astrología, con esta parte también de cábala, maravilloso, como ves, empiezas a ver el mundo con otros ojos.
Claro, porque, ¿sí? Porque el sufrimiento además forma parte de la vida. Es una piedra de toque, de crecimiento, que si no fuera por esos momentos donde nos la pasamos difícil, jamás nos hubiéramos levantado de nuestro sillón de confort para ir a encontrarnos con nuestro destino, para esforzarnos, para ser mejores personas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de eso se trata la vida y de eso también se trata este programa de Astrosenda. Danos nuevamente tus redes sociales. Claro que sí, es en Facebook, Universo y Destino, en Twitter, @universodestino, y les doy un correo electrónico, libra@universoydestino.com. Me parece sensacional, y ya saben nuestras redes sociales de siempre, @KittyBracho, @GNAChannelTV. Y ya saben, gracias mi querida Gaby, no, y la vamos a tener con más temas, porque la verdad es que es una persona que, debido a las circunstancias de su vida, se ha visto en la necesidad de encontrar estos caminos de luz, que por supuesto ya está lista para compartir. Exactamente, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Al contrario, mi querida Gaby, gracias. Muchísimas gracias. Y aquí los esperamos en la próxima emisión de Astrosenda.